Saludos amigos, pues aquí estamos nuevamente para todos ustedes. Ahora les traigo este video del trayecto que realizamos de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para asistir a la primera reunión de autobuses clásicos. Y pues nada más ni nada menos que a bordo de esta chulada que ya todos ustedes conocen, el 849, este DINA 315G 1967. Nos encontramos aquí en San Luis de la Paz, en el Parador La Estación. Esta es nuestra primer parada rumbo a Monterrey. Nuestra segunda parada la realizamos aquí a desayunar en el restaurante San Luis, en el 112. Aquí como pueden checar, pues venimos viajando solos, no venimos en convoy. Es un lugar muy pacífico, muy tranquilo, aquí en medio de la nada prácticamente. No sé qué opinan ustedes, pero se ve perrísimo el 849 ya con su cromática de norte de Sonora. Pues seguimos nuestro camino, amigos. Hay veces que no se percibe muy bien el sonido, pero siempre en los videos de carretera les recomiendo que se pongan los audífonos, porque a veces se escapan sonidos que así de vista no los percibimos. Y pues nos topamos con el primer inconveniente, compás. Estamos en el retén de San Roberto, pero aquí nos vamos a echar un buen rato. Así es que aprovecho para bajar y grabar el 849, estirar los pies y admirar las bellezas que pasan por aquí. Aunque prácticamente la revisión es para puro transporte de carga, pues ahora sí que todos pagamos el pato, porque pues no hay por dónde librarlo, tenemos que esperar a que avancen y la verdad la fila está interminable. Esto es muy cierto, ¿eh? Nada es para siempre.
Pues al parecer ya vamos a empezar a avanzar, amigos. Parece que ya se liberó un poco el tránsito. Lamentablemente hubo un accidente pasando el túnel de la bajada de Los Chorros y estamos nuevamente detenidos. Quiero que vean nada más qué paisajes tan bonitos tenemos en nuestro México. Miren nada más la chulada de montañas que nos encontramos en la 57. Parecen interminables estas rectas. Pues prácticamente estamos a una hora de llegar a Monterrey, amigos. Me gustaría relatarles todo lo que he visto, mostrarles todos los paisajes, pero es muy difícil. Solo les puedo decir que este es un viaje de lujo acompañado de las mejores personas, viajando en el mejor autobús rumbo a la Expo de Monterrey. Seguimos transmitiendo aquí para ustedes y gracias por seguirnos.